Hola, bienvenidos a esta cápsula de música chilena para piano. Desde aquí, la sala Juan Gómez Millas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. El día de hoy vamos a apreciar la obra Zamacueca, del compositor chileno Enrique Soro. Enrique Soro nació en la ciudad de Concepción en 1884. En 1998 se dirigió a Milán, Italia, a estudiar en el conservatorio de esa ciudad. En 1904 obtuvo el Gran Premio de Composición, otorgado por esa casa de estudios. En 1905 vuelve a Chile y entre los años 1919 y 1928 ejerció el cargo de director de Conservatorio Nacional. En 1948 obtuvo el Premio Nacional de Arte. Fallece en 1954. Enrique Soro compuso la Zamacueca a los 39 años de edad, en 1923. Para situar en un contexto temporal la obra, se debe considerar, por ejemplo, que en esa época, Luis de Broglie sugirió su mecánica ondulatoria. Y Benedetto Croce escribe poesía en non poesía. En la música, Arnold Schoenberg escribe sus cinco piezas para piano. Y Henry Cowell compone Aeolian Harp. En el contexto universal, en 1923, en la ciudad de Parral, en el estado de Chihuahua, en México, muere asesinado a tiros el general Pancho Villa. Y en Chile, se pone en funcionamiento el primer tren eléctrico que circula entre Santiago y Valparaíso. Y se inaugura, además, la central hidroeléctrica Los Maitenes. La Zamacueca es una obra con forma tripartita. En la primera parte tiene 8 compases y presenta un tema que evoca una melodía tradicional. Luego se aprecia un desarrollo en el que elabora el primer motivo y luego es expuesto el tema completo en la dominante. Posteriormente repite el tema en la relativa menor y comienza a realizar una serie de progresiones cromáticas para aumentar la tensión, que es catalizada a través de una liquidación en los últimos 8 compases. Finalmente, la obra repite el tema con ligeros cambios. Y bueno, hemos aprendido algo del contexto de la pieza, del contexto universal en que se desarrolla este tipo de composición, del contexto dentro de nuestro país también, un poco también de la vida de Enrique Soro, que, dicho sea de paso, es uno de los destacados compositores de nuestro país. Su labor es una que tuvo un legado a posteriori bastante trascendental dentro de la historia académica de Chile. Pero ahora centrémonos en esta Zamacueca y para ello pidámosle ayuda a la académica del Departamento de Música, la pianista Daniela Acosta. Daniela, esta pieza tiene algo melódico que evoca una melodía tradicional de nuestro país y lo que hace Enrique Soro con esa melodía es muy interesante desde el punto de vista armónico. ¿Podrías comentarnos cómo se comporta esto dentro de la obra? Bueno, primero recordarles que la tonada o canción a la que hace alusión es esta Lloviendo unos ojos negros. Y después él elabora la melodía de otra manera, no hace la tonada completa, pero ese es el guiño a esta canción. Comienza la obra de forma muy simple. Realmente como si fuera un canto con un acompañamiento. Pero luego se elabora cada vez más, introduciendo mayores complejidades en la armonía, cromatismos, acordes más grandes, arpegios, y se va tomando vuelo, digamos. Esa primera parte termina con ese motivo. Es importante porque esto se va a repetir y al final viene una sorpresa. En vez de usar ese recurso, usa otro. Por eso quiero hacer hincapié en eso en este momento. Luego pasamos a esta sección.
en que, como se puede escuchar, aumenta la expresividad y la intensidad de la obra. Esta sección termina con este mismo motivo, que a mí me recuerda una guitarra o una arpa. Siempre me recuerda a lo largo de la obra un acompañamiento de guitarra o arpa de cuerda pulsada, para dar paso ahora a una sección intermedia en que la mano izquierda precisamente hace ese acompañamiento, como de arpa o de guitarra. Luego hace otra frase similar en que va intensificando la armonía, el volumen, para pasar a esta sección. Si te fijas, siempre con el mismo motivo rítmico y melódico. Luego, siempre se repite una y otra vez, pero cada vez más elaborado y con nuevos elementos. Luego de esta sección, volvemos al comienzo, tranquilo. Básicamente hace lo mismo, recapitula o reexpone, pero en vez de dejarnos con este acompañamiento que yo te había indicado antes, que es una forma de terminar esa sección, nos sorprende armónicamente con lo siguiente. Con esa armonía que es sorpresiva, que tal vez aparece como que yo me hubiera equivocado, hubiera tocado notas que no son. Sigue elaborando un poquito este final, como que quisiera alargar un poco el final, no terminar todavía, para volver al tema inicial. Repitiendo ese elemento, cada vez más piano, suavecito, va desapareciendo para terminar. Y para terminar, con lo que yo me imagino, que sería como un acorde en la guitarra, corto las cuerdas. Eso sería a grandes rasgos. Bien. Enrique Soro es un compositor cuyo estilo tiene mucho del idioma lírico italiano, ¿no? Y mucho del idioma romántico. De hecho, estas sucesiones armónicas que hemos escuchado para armonizar esta melodía tienen de esta idea de acorde alterado en el sentido romántico, esta idea engañosa que él nos produce hacia el final con un cromatismo descendente que ineludiblemente se dirige hacia la dominante, es decir, el acorde de mayor tensión, para poder hacer esta reexposición final. Todos esos elementos son parte de su idioma característico y son parte de toda la pieza de Enrique Soro y todo su trabajo a lo largo de su historia. Así que lo único que nos resta es apreciar esta obra, La Zamacueca, por Daniel Acosta. Thank you.
Thank you.